Muy buenos días, iglesia. No se imaginan la alegría que me da poder saludarlos desde aquí. Buen día, buen domingo, un nuevo día de servicio dominical. Bueno, y quiero saludarlos a todos ustedes. Hola, mi Vivi. Hola, Dani González, Valentina Rodríguez. Escríbanme ahí, porfa, desde dónde se comunican. Buenos días, Majo Espina, Elizabeth Martínez. Buenos días y bendiciones. Caro Suárez, hola mi carito, Marce, Jairi, hola a todos, ¿cómo están? De verdad es una alegría encontrarnos hoy en este nuevo espacio. Quiero contarles que este es un nuevo espacio que se llama Backstage, donde vamos a estar compartiendo con ustedes, hablando un poquito, interactuando. Y también voy a estarles contando algunos anuncios de cosas que han venido pasando en esta semana o que van a pasar durante esta semana en nuestra iglesia. Y bueno, tenemos muchas, muchas expectativas del servicio de hoy. El pastor hace 8 días empezó con la serie Cristianos, Ansiedad y Depresión. Y la verdad fue una bendición. No sé para ustedes, pero para mí fue una súper bendición este servicio porque, bueno, estamos en una situación que para todos es incómoda, que literal nos pega a todo el mundo. Y cuando el pastor nos ayudó hace 8 días a dar como este diagnóstico de qué es lo que estábamos sintiendo, a veces nos sentimos molestos, irritables o muy cansados y creemos que de pronto estamos siendo de pronto muy carnales, pero fue una bendición ver que incluso a Elías, porque vimos la historia de Elías, le pasó, o sea, Elías también pasó por una situación así, siendo quien era Elías. Y creo que es importante como cristianos que nos permitamos un poco esa humanidad, a veces por llevar ese cristianismo perfecto, tapamos cosas y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje con eso. Entonces fue una bendición esto que vimos hace 8 días, entonces estamos muy expectantes para lo que viene hoy en la segunda parte de esta serie. Bueno, estamos viendo, Marta Rodríguez está desde Querétaro, México, un saludo, buenos días Blanquita. Yolanda Castro, Margarita Rosa, hola mi Margarita, Willy, ¿cómo estás Willy? Saludos a toda la familia. Una bendición de verdad poder estar interactuando con ustedes. Por ahí se conectó, ahí está Amira, mi suegra. Un saludo para Amira. No es por, obviamente la tengo que saludar porque es mi suegra, pero es súper juiciosa. Amira siempre está conectada, entonces tengo que echarle esas flores. No es porque sea la mamá de mi esposo. Y bueno, mientras nos siguen escribiendo ahí, quiero darles algunos anuncios. Entonces, como pudieron ver en las redes sociales de nuestra iglesia, durante esta semana estuvimos anunciando que hoy tenemos la Santa Cena. Entonces, para que estén preparados, si ustedes todavía no tienen listas las cosas, aprovechen estos minuticos de backstage, vayan, preparen el pan, el vino, el jugo de uva, lo que sea que tengan en casa con el que puedan tomar la Santa Cena en familia. Nosotros ya ahorita vamos a alistar todo para tomar la Santa Cena con mi esposo y mis hijas. Y bueno, a ver, sigo saludando por aquí. Mi Rosita Clemente desde México, qué alegría saludarte. Mi Angie Flechas, Luz Dari Villamil, buenos días Ivette. De verdad, es una alegría para mí poderlos saludar desde acá. Sabemos que todos los domingos es... aunque no podemos estar en el mismo lugar, nos estamos congregando juntos, unánimes juntos, como dice su palabra. Entonces, qué alegría poderlos leer desde aquí. Y bueno, por otro lado, quiero contarte que si tú te conectas por primera vez con nosotros hoy o requieres oración, quiero contarte que hay unas salas de Zoom habilitadas para ti. Entonces, tienes que estar muy pendiente en el servicio. El pastor va a anunciar en algún momento y va a salir en la pantalla un código QR. Con ese código QR tú puedes ingresar a estas salas de Zoom o también con el código QR va a aparecer el ID para que puedas ingresar también con ese ID o en los comentarios en ese momento también va a aparecer el link de Zoom. Entonces, si tú tienes alguna petición, alguna oración, necesitas oración en algún área de tu vida o te conectas con nosotros por primera vez, ingresas a Zoom, no te preocupes, es una sala privada, o sea, cuando tú ingreses te vamos a redireccionar a una sala privada donde vas a estar con uno de nuestros servidores y él va a poder orar por ti y atenderte como lo mereces. Entonces, tenemos esto disponible para ustedes. Sigo por aquí, buenos días Nati Rodríguez. Alexandra Calvache. Ay, muchas gracias.
Es que me dice que estoy muy linda porque yo doy gracias y ustedes no saben qué está pasando acá. Por ahí está mi mami, Miriam Martínez. Hola, mamita. Ella está desde San Francisco, Cundinamarca. Qué bendición tenerte aquí. Bendiciones para todos. Bueno, y les sigo contando. También les cuento que los miércoles, todos los miércoles a las 6 de la mañana en punto, tenemos nuestro espacio de oración. Es un espacio impresionantemente poderoso. Ustedes saben que las batallas las ganamos en oración, entonces no se pierdan estos tiempos, todos los miércoles a las 6 de la mañana. Al final del servicio de oración, también vamos a estar poniendo el código QR, el ID o el link de Zoom para que ustedes también, si quieren oración en algo en específico, puedan ingresar a estas salas de Zoom privadas, recuérdenlo, y vamos a tener servidores disponibles para ustedes al cierre del servicio para que estén orando por ustedes. Buenísimo, ¿no? ¡Mi Nadi! ¡Hola, mi Nadi bella! De verdad, qué alegría saludarlos. ¿Cómo estás, mi Nadita? Bueno, sigo por acá. ¿Cuántos de ustedes, escríbanme ahí en el chat, ya están en un grupo de vida? A ver, los leo. Glorita, buenos días. Sara Jaimes, buenos días. Buenos días, Marta Lucía Martínez. Desde Venezuela nos escribe Igle o Egli, no sé cómo se pronuncia tu nombre, perdóname, Escalona, bienvenida, qué bendición que estés con nosotros. Claudia Rojas, bienvenida, bendiciones para todos. Sandra Lucía Bendaño, bienvenida, buenos días. Bueno, entonces les quiero contar de Grupo de Vida. Sí, acá dice María Jimena Pachón que es lo mejor. De verdad, los grupos de vida son una bendición, son un espacio en donde podemos estar conectados más en una familia un poco más pequeña, donde podemos hablar de lo que nos pasa en la semana, donde podemos pedir oración, apoyo en oración con nuestros amigos, donde podemos tener esa cercanía o esa relación más cercana. Por ahí está Yara, Yara dice que ya tiene grupo, Pedrito Sosa, Vivi, Nadi. Todos estamos en un grupo de vida. Bueno, y si tú no estás en un grupo de vida y quieres ser parte de uno, que de verdad te invito a que no te pierdas esta bendición, tú puedes escribirnos a este correo o a este WhatsApp que te está saliendo ahí y puedes escribirnos que quieres hacer parte de un grupo de vida. Así nosotros podemos ubicarte en uno de ellos. Los grupos de vida no se han detenido, es más, están en crecimiento, se han multiplicado. Entonces, no te pierdas de esta bendición. Conéctate con un grupo de vida. Por otro lado, quiero darles una súper noticia. ¿Cuántos conocen Elite? Hola, Lau. Escríbanme ahí. ¿Cuántos conocen Elite? Lau Díaz está por ahí. Yo sigo saludando mientras ustedes me escriben. Marce Correa desde Castilla. Karen Rojas. ¿No tienes grupo de vida? Escríbenos, porfa. Rosita Clemente, ¿tienes grupo de vida internacional? Eso, muy bien. Esto, muchas cosas buenas también trae la pandemia. La virtualidad nos ayuda a que, así estemos lejos, podemos estar juntos, por ejemplo, en los grupos de vida. Entonces, buenísimo. Entonces, les cuento. Elite es nuestro instituto, ¿sí? Escuela. Es nuestra escuela de líderes transformacionales. Es buenísimo. De verdad, ustedes no se imaginan la bendición que es Elite. Las clases son brutales, o sea, te vuelan la cabeza, te elevan la fe. Es impresionante. Recuerden que la palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que no sea nuestro caso. Preparémonos, el tiempo es hoy. Y yo les cuento mi caso personal. Yo había querido estudiar en Elite, de verdad, llevaba desde que Elite empezó con las ganas de estudiar, no podía. Y como les digo, la pandemia no todo es malo. Por fin, yo venía creyendo por Elite Virtual y por fin se dio gracias a esta situación que estamos viviendo. Entonces, no pueden perderse la oportunidad de inscribirse en Elite. Elite se va cerrado, pero la buena noticia es que las inscripciones están aún abiertas. Puedes inscribirte hoy o a más tardar mañana. Mañana lunes se cierran las inscripciones. Por favor, inscríbanse, los precios son súper asequibles, hay facilidades de pago, o sea, no hay excusa. El tiempo para prepararnos es hoy. Y también, por otro lado, quiero contarles de los devocionales de 5 minutos de vida del Pastor Camilo Bedoya. Por ahí está el pastor escribiéndonos. Una batera multitask, me dice.
Bueno, quiero contarles que los devocionales de 5 minutos del pastor son una bendición. Son capsulitas de 5 minutos de lunes a viernes donde podemos escuchar de la palabra de Dios, donde podemos, el Espíritu Santo nos habla. De verdad, no se imaginan en 5 minutos todo lo que uno puede recibir. Entonces, si tú quieres recibir de lunes a viernes los devocionales a tu WhatsApp, escríbenos a este WhatsApp que está aquí. Ahí ya les apareció, escriben ahí, yo quiero recibir los devocionales 5 minutos de vida y guarden el número de teléfono en su celular para que les pueda salir, para que les llegue ese WhatsApp, ¿listo? Y así todos los días puedan empezar sus días en bendición escuchando los 5 minutos de vida de nuestro pastor. Y bueno, si ustedes nos están viendo a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse ahí para que puedan estar pendientes de todo lo que está pasando. Ahí están disponibles todas las predicaciones para que puedan ver todo lo que estamos compartiendo. Y no olviden compartir el link de este servicio. De verdad que sobre todo este tema de ansiedad y depresión, como les decía, la pandemia la estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ahí ustedes vayan pensando para quién puede ser bendición esta prédica y compartan el link por WhatsApp, por Facebook, por donde estén. Compártanlo para poder ser de bendición para otros. Hay gente que simplemente invitamos a la iglesia y tal vez no se atrevían a pisar un templo, pero darle un clic a un link creo que es mucho más fácil. Entonces, sean de bendición para otros, no olviden compartirlo. Y bueno, iglesia, ahora los invito a que nos dispongamos para este poderoso servicio dominical. Si de pronto están aún en la camita, levantémonos con toda la actitud, vamos a adorar al Rey como Él lo merece, ¿verdad? Vamos a levantarnos, si de pronto estás ocupado, atareado, de pronto las mamás están ahí haciendo desayuno, desocúpense rápido, siéntense en familia y vamos a adorar a Dios y a disponer nuestro corazón también para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Vamos todos a adorar al Rey, unánimes juntos como iglesia. ¡Bienvenidos! Les invitamos a ponerse de pie y vamos a exaltar a nuestro Dios esta mañana. Amén. Cante con nosotros. Rompo las cadenas de temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Situación le hablo, tú me has dado mi autoridad y la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, declara los caminos llenos de tu poder, me das la fe para profetizar.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana estaba meditando en la palabra y el Señor me lleva a Marcos a reflexionar sobre el momento que Jesús regresa a Nazaret y donde muchos decían: ¿y este hombre quién es? ¿Por qué está aquí? Este no era el hijo del carpintero. Todos dudando de la capacidad que estaba sobre Jesús, el poder que estaba sobre Jesús. Y me impactó mucho porque decía que Jesús sanó a unos enfermos que estaban allí en ese lugar. Y después decía: y no pudo hacer más. Eso me impactó mucho. Yo dije: ¿pero por qué? Porque Jesús no pudo sanar más. Y decía: porque no creían en Él. Esta canción me encanta porque habla que nosotros hacemos una confesión de que creemos en Él. Y creemos en Él, que Él puede hacer milagros, que puede Él tomar control de la situación por la cual tú estés pasando, porque tú crees en Él. Si tú le das la oportunidad, Él tiene un poder enorme para derrochar sobre ti, para aplicar sobre tu situación, pero si tú crees en Él. Así que le invito a que adoremos juntos y hagamos esta confesión para adorar a Jesús, el que todo lo puede, el que todo lo ha hecho y el que todo lo hará. Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores Él quitó, mis temores Él quitó. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. No hay imposibles para Él, su completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. No hay imposibles para Él, su obra en mí completará, su obra completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo vida dio, milagros tú harás,
milagros tú harás. El Dios que es amor venir con poder resucitó y a los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. El Dios que está por venir con poder resucitó y a los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Exaltamos su nombre, Jesús. Te adoramos, exaltamos, buen Dios. No nos podemos apartar de ti, Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sin igual, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, yo creo en ti, yo decir una vez más, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres muy bueno, Señor. Y confiamos y sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Con esa misma confianza queremos levantar tu nombre esta mañana y darte la gloria y la honra, Señor, porque la mereces. Somos hijos agradecidos con su Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano.
victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dile una vez más, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Toda la gloria al Rey. Tú
gracias tangibles esta mañana, Padre. Sabes, la mano de Dios está sobre tu vida. Y así como cuando un niño está asustado y lo único que quiere es su papá, y el papá dice: estoy aquí, todo está bien. Estoy aquí, todo está bien. Esta mañana el corazón de Padre de Dios te quiere decir: estoy aquí, está bien. Estoy aquí, está bien. Y a veces cuando enfocamos nuestros ojos en la situación, en los problemas, todo parece ser gigante. Pero a medida que ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, todo aquello que nos atormentaba de un momento a otro empieza a reducirse, a adquirir el tamaño real que tiene frente a nuestro Rey. Así que esta mañana te invito que ahí desde tu casa levantes tus manos y permitas que su presencia inunde tu hogar. Que esa voz de Padre te diga: estoy aquí, está bien. Él está aquí, Él está allá. Estás aquí.
Gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, sabemos que tú estás por nosotros, Señor. Sabemos que tú estás obrando a favor nuestro. Sabemos que nos tienes escondidos en la palma de tu mano. Sabemos que eres el Dios, Señor, que ha dicho que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y hoy te damos toda la gloria y te damos toda la honra por eso y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Sabes? Y parte de eso es poderle dar a Él la honra de todo lo que Él está haciendo. Y esta mañana quiero iniciar compartiendo con ustedes algunos testimonios rápidamente. Como les dije, recibimos testimonios y testimonios y algunos se nos van corriendo, pero hace la semana antepasada Liliana Andrés Báez y Liliana Polo nos enviaron su testimonio por escrito. Voy a tratar de condensarlo un poquito, pero ustedes saben, ellos tienen una panadería que se llama Leche y Miel y nos enviaron su testimonio diciendo esto, ¿no? Diciendo que iniciando la cuarentena las ventas se les bajaron al 70%, más o menos, se les bajaron un 70%, no al 70%, un 70%. Y esto porque el 50% de su actividad tenía que ver con vender los refrigerios a colegios y obviamente los colegios en este momento no están funcionando, así que vieron reducido de manera importante el ingreso. Y dijeron algo tan lindo en su testimonio y dicen es que entendieron que aunque la fuente de su ingreso, las fuentes de sus ingresos podían variar, pero la fuente real de su ingreso no, esa fuente que es Dios, Él no cambia.
Entonces dicen que, me encantó porque decía que ellos también entendieron que confiar en Dios no era solo quedarse quietos y esperar, sino poder moverse en fe y con la dirección de Dios y en oración. Y entonces empezaron a mover su negocio a través de los medios digitales, de las redes sociales. Y dicen que aunque obviamente el servicio a la mesa en la panadería, pues obviamente en este tiempo no se ha podido llevar a cabo, empezaron a ver a Dios multiplicar las cosas. Y dicen aquí que antes de la cuarentena ellos hacían mil hojas para los fines de semana. Y durante este tiempo Dios ha hecho tal explosión en lo que ellos están haciendo, que están haciendo esto todos los días y están vendiendo, están haciendo 5 veces más cantidad de lo que hacían antes de la cuarentena. Dicen que en el día del padre y de la madre vieron suplidas tantas cosas para pagar la cuota del leasing que tienen, para suplir los gastos pues que genera obviamente el negocio, y han visto a Dios ser fiel y sostenerlos. Y me encanta esta otra parte porque dice: hemos visto el favor y el favor de Dios, hemos podido estar dando nuestros diezmos, dice, pero también apoyar a nuestra comunidad, dice, con productos de la panadería, o sea, sembrando. Y cierra diciendo esto, y la fidelidad de Dios, que en la universidad a su hija le renovaron la beca del 50%. Su hija está estudiando medicina en La Sabana, creo que es. Y cómo Dios ha sido tan fiel, que aún en eso hallaron gracia y están dándole el 50% de la beca. Entonces damos la gloria a Dios por eso. ¿Sabes? También nos contaron, bueno, hace unas 2 semanas más o menos, Margarita nos contó el testimonio. Estas dos personas son del staff de la iglesia. Margarita nos contó el testimonio de su hijo Mateo, que estaba buscando apartamento, ¿cierto? Los señores de donde él vivía se iban a mover de ciudad y le tocaba empezar a buscar apartamento, y Dios lo bendijo con algo mucho más económico de lo que, o sea, un mejor apartamento con un mejor valor. Y fuera de eso va a estar compartiéndolo con el hijo de una persona que fue miembro de la casa. Imagínense, encontrándose en Seattle. O sea, Dios es increíble, Dios apareja todo y Él ordena nuestros pasos adelante, ¿verdad? Y Pedrito Sosa nos contó también que no habían podido ellos pagar el colegio de Mafe y alguien los llamó. Nos decía Pedro, alguien que ni siquiera sabía, y nos llama y nos dice: miren, es que Dios puso en mi corazón y ha puesto en mi corazón una carga por su hija y por el colegio de su hija, y queremos pagar el colegio. Sabes, Dios se está moviendo, Dios sigue obrando a nuestro favor. Y la razón del gozo es porque, sabes, no importa lo que el infierno quiera traer contra ti o contra mí, ¿cierto? Ningún arma forjada en contra nuestra puede prosperar, porque Dios está en medio nuestro obrando maravillas y obrando milagros. Y quiero que hoy levantes tu fe para seguir creyendo, ¿sabes? Seguir creyendo que Dios va a seguir supliendo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a las riquezas de nuestro país, no conforme a la situación de nuestro país, no conforme a la recesión, no conforme a lo que está ocurriendo en la pandemia. La palabra dice conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si es conforme a sus riquezas en gloria, tú y yo podemos descansar en el hecho de que Dios puede suplir todo lo que nos falta. Lo que tú y yo no podemos dejar de hacer es seguir poniendo semillas, sembrando semillas. Dios, primero, pues obviamente nuestros diezmos, pero Dios también nos guía dónde bendecir, a quién bendecir. Y sabes, y esta es la economía del reino de Dios, que nosotros no retenemos, sino que estamos dejando que fluya, y Dios multiplica esa semilla en la medida que ella fluye. Así que quiero ir esta mañana a esta escritura en, permítame un segundo, en, a ver, perdón, esta escritura en Corintios, déjenme ver si se me acaba de perder, un segundito. Dice, regáleme un momentito a ver si la encuentro, ¿cierto? Pero bueno, no importa. Dice que nosotros, dice la escritura, que David dio gloria a Dios y dijo: ¿y quién soy yo para traer ofrenda voluntaria? Dice: cuando tú eres el dueño de todo, cuando tú eres el dueño del oro y de la plata, cuando tú eres el dueño de todo lo que yo tengo. Y sabes, a veces nosotros decimos: mira, Señor, está en Crónicas esa escritura, y dice, ¿cierto? A veces nosotros decimos: Señor, yo te estoy trayendo, pero
Sí estamos trayendo, pero ¿sabes qué? Sí estamos dando, pero estamos dando de lo que Dios nos da. Y cuando nosotros damos de lo que Dios nos da, podemos dar con liberalidad, ¿sabes? Podemos dar con liberalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que de la fuente de donde ha venido esta provisión, de esa fuente va a seguir fluyendo. Así que por eso confiadamente podemos dar. Quiero animarte esta mañana, allí en las pantallas vas a ver las diferentes formas de dar, ¿cierto? Tus diezmos, tus ofrendas, de apoyar, si quieres apoyar con mercados. Estamos volviendo a dar mercados en este tiempo. Entonces apoya lo que, como Dios ponga en tu corazón. Pero como dice la Escritura, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que déjame orar por ti esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque reconocemos, Señor, que de ti viene toda provisión, que tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño de todo, así que no tememos, Señor, confiamos. Tú eres la fuente de nuestro ingreso y sabemos, Señor, que esa fuente es inagotable. Señor, que esa fuente no depende nada de lo que esté pasando en este mundo. Nuestra ciudadanía es de los cielos, Señor, y de allí viene nuestro recurso. Así que, Señor, hoy damos con gozo. Hoy damos con alegría, hoy damos con fe, sabiendo que tú eres un Dios fiel, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú anhelas, Señor, ver nuestras casas, nuestras vidas bendecidas. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada dador alegre, Señor, a cada uno que está dando en fe. Señor, y yo declaro que sobre su casa hay abundancia, abundancia, Señor, aún para dar, para bendecir a otros, para dejar que la economía de tu reino se siga moviendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a unos anuncios importantes. La iglesia continúa. El reino de los cielos no se detiene. Avanza contra viento y marea. Y en Semillas de Vida lo sabemos. Por eso, estamos ayudando con mercados a las familias más necesitadas. Atendemos llamadas para orar por sus necesidades. Seguimos produciendo material audiovisual para llevar la palabra de Dios y bendecir a las personas que se encuentran en otras naciones. Y no queremos que esto se detenga. Tú eres parte de toda esta labor. Sigamos sembrando juntos. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Puedes hacerlo desde casa ingresando a nuestro sitio web semillasdevida.com. En la pestaña Donaciones, utilizando PCE, el código QR de Bancolombia, o si prefieres usar tu tarjeta de crédito, no es el tiempo de detenernos. Es el momento de dar y ayudar a los que más lo necesitan. Todos somos Semillas de Vida. Nuestra meta en SDB Solidaria es bendecir a 60 familias la próxima semana. Sé parte de esto, únete y sigamos siendo bendición. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales: Instagram, Semillas de Vida SDB, YouTube, Semillas de Vida SDB, Facebook, Semillas de Vida. Bueno, muy buenos días a todos ustedes allí desde casa. Sé que estamos, cierto, en nuestra segunda semana de este confinamiento ya cerrado. Y para muchos hemos vuelto, de alguna manera, pareciera como un retroceso a tener que estar otra vez, cierto, sin poder salir, digámoslo así. Pero bueno, estamos creyendo que realmente está contribuyendo en medio de todo el contagio, pero todo esto ha producido definitivamente ansiedad, definitivamente una serie de síntomas de los cuales empezamos la semana pasada a hablar en una miniserie que titulamos, ¿cierto?, Cristianos en Ansiedad y Depresión. Así que si por primera vez te conectas, quiero animarte a escuchar
esta primera enseñanza de la semana pasada porque estuvimos colocando un piso y un piso con el cual voy a continuar en este día. Creo que es muy importante, pero hoy quiero recordar algunas cosas a manera de colocar ese fundamento y empezamos a hablar un poquitico que existen los extremos en donde para algunos creyentes casi que si alguien tiene la idea de ansiedad o que está batallando con algo pareciera como que es una falta de fe o que la persona definitivamente no tiene, digámoslo así, la fe suficiente para caminar y empezamos a hablar sobre que existen héroes de la fe que vivieron depresión y que los vemos en la Biblia atravesando momentos difíciles y por eso es importante aprender. Pero vamos a decir que están los dos extremos, en un lado la psicología en donde se ha ido casi que a asumir que todo es solo mental y dejar de lado una realidad espiritual. Pero empezamos a entender que hay una fusión y hay un punto intermedio cuando podemos definitivamente ver el análisis, digámoslo así, desde la psicología o psiquiatría de un paciente en donde puede que hayan unos elementos químicos que se hayan alterado, en donde requieren un balance, pero también entender que cuando venimos bajo el lente de Dios, entonces podemos ver una nueva manera, digámoslo así, de prescribir o ayudar a personas a pasar al otro lado. Pero la Biblia realmente nos da luz sobre todo esto y por supuesto la fe, como hablé hace unas semanas, acerca de fe, presunción o estupidez, decía, hay niveles de fe en todo y lo existen también para esta área. Ahora, empezamos a hablar acerca de algunos detalles como son los síntomas, y por eso decíamos, de alguna u otra manera, todos hemos batallado con estos síntomas en alguno u otro momento en nuestra vida. Quiero recordar algunos, por ejemplo, síntomas de depresión, hablamos de sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado. Fíjate que estas dos son interesantes. Hay personas que les da por comer, ¿cierto? Otras, por el contrario, es por dormir o por no dormir o por no pueden conciliar el sueño, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, ideas de muerte o de suicidio. Es decir, son síntomas. Ahora, por el hecho de que tengas un par de estos síntomas, no significa que ya estás en depresión. Hablamos de que hay periodos prolongados de esto, que es cuando se diagnostica. Del otro lado, acerca de la ansiedad o lo que se llama el síntoma de trastorno de ansiedad generalizada, está la preocupación excesiva, la inquietud, ser fácilmente fatigados, o sea, un agotamiento permanente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño o tensión muscular. Así que todas estas cosas las hablamos y miramos que existe un dicho entre psicólogos y es ansiedad es mucho futuro y depresión es mucho pasado. Entonces, vamos a decir que existe ese piso en donde cuando las personas están demasiado enfocadas en el futuro, es donde está la ansiedad. Y hay una ansiedad que sé que se genera dentro de estos cuadros. Pero también cuando hay demasiado énfasis hacia el pasado, entonces nos lleva a una depresión. ¿Por qué no hice? ¿Por qué debí haber puesto? Ta, ta, ta. Y ahí es donde necesitamos venir a la palabra, en donde la palabra nos va a traer luz. Y empecé a compartir la semana pasada algunas frases de una mujer que me parece muy, muy importante, Corrie ten Boom, que es una mujer que sobrevivió el Holocausto. Y una de las frases favoritas, digámoslo así, que me encantó a mí, que quiero solamente leértela nuevamente, dice, miré hacia afuera y estuve angustiada, miré hacia adentro y estuve deprimida, miré hacia arriba y descansé. Y yo creo que esto resume cuando alguien como ella, que vivió en un campo de concentración sin saber si viviría un día más o si al siguiente día vendría su muerte, sin tener que estar ahora tal vez batallando una depresión por decir ¿por qué ayudé a judíos? ¿Cierto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué eso me trajo hasta acá? Ella llega a un entendimiento y es este, miré hacia afuera y estuve angustiada. Sí, cuando tú en estos días estás mirando solo el panorama de todas las noticias, de todo el cuadro, de todo lo que dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar en esa angustia. Pero miré hacia adentro, dice, y estuve deprimida.
A veces cuando miramos nuestra impotencia frente a las cosas, no podemos hacer nada más. Pero ella dice, miré hacia arriba y descansé. Y en el día de hoy, lo que quiero hacer contigo aquí es algo muy práctico y algo que tiene que ver con 10 claves que nos van a ayudar a nosotros a superar estos temas de depresión o ansiedad. Tomé algo dentro de una página que me llamó la atención de psicólogos de Granada, esto es España, en donde ellos desarrollaron allí, por decir, 10 claves que de una manera muy práctica permiten dar unos pasos de salida. Entonces, la semana pasada, si no la escuchaste, quiero animarte a que vuelvas a escuchar un fundamento. Y hablé sobre el profeta Elías y cómo el profeta Elías batalla con una depresión, un no querer vivir, un entrar en una etapa de apatía, de no querer comer, de sueño. Es decir, cada uno de los síntomas que describimos podemos verlos con el profeta Elías. Y eso lo que nos ayuda es a entender, número uno, que un creyente puede atravesar un momento de depresión y un momento, cierto, de angustia, de ansiedad. Pero existe salida. La semana pasada hablé un poco cómo Dios trabaja con él, ayudándolo a salir de sí mismo, de estar solo metido en mi problema y empezar ahora a mirar hacia un propósito, hacia algo que Dios le dice, ahora creo que vayas, unjas a este, lo sacó de sí mismo y le mostró que había un futuro. Es decir, parte de estos cuadros tiene que ver en la depresión, en donde perdemos una idea de futuro. Y eso es lo que muchas personas están batallando durante este tiempo. Entonces, vamos a mirar estas 10 claves. Y 10 claves que voy a leer desde la parte de estos psicólogos, que me ha parecido muy práctica, pero la voy a combinar con la palabra de Dios, en donde podamos mirar cómo la palabra, cómo Dios a través de su palabra nos enseña cómo llevar esto también desde una realidad práctica. Entonces, la primera clave tiene que ver con actívate, activarnos. Acuérdense que estamos hablando que uno de esos síntomas es no querer nada, un aislamiento, un separarnos, un entrar en solitario. Y aquí dice, realiza actividades que te hagan sentir algo mejor. En otras palabras, es buscar algún tipo de actividad que eleve nuestra energía física y mental. Parte del cuadro que estamos viviendo dentro de este confinamiento es que, por ejemplo, personas que antes hacían deporte no han podido volver a hacer deporte. Así que hay que inventarse formas prácticas de hacerla. Yo, por ejemplo, felicito aquí dentro del equipo y dentro de la casa, han empezado a hacer, por ejemplo, aeróbicos dentro de Zoom, una idea además muy creativa, pero he visto, por ejemplo, en casa como mi hija empezó, luego mi esposa se unió, ahora también está Juan Felipe y ya me están tratando de meter a mí, pero la verdad yo he tratado más de entrar ahora en el área del ciclismo. Pero fíjense que al desarrollar esta actividad que la verdad me ha apasionado, he empezado a yo mismo empezar a elevar niveles nuevamente de energía, porque cuando entramos en un sedentarismo propio de este momento, necesitamos entender que hay cosas que nos pueden llevar a tratar de bajarnos. Y ahí es donde tú y yo necesitamos buscar actividades que nos permitan cambiar nuestro esquema. El otro día que fuimos hasta Sopó, ustedes créanme que de regreso de Sopó, yo no estaba pensando en ningún problema, ninguna situación, sino en cómo iba a llegar. Así que tu mente, cuando tú estás buscando actividades en donde sacas a tu mente de esas condiciones negativas o pensamientos tóxicos, es allí donde empieza a venir energía porque estás enfocado en otros objetivos. Y esto es una manera muy práctica de entender cómo salir de allá. La segunda clave tiene que ver con enfocarte en pensamientos positivos. Enfocarte en pensamientos positivos. Y me encantó porque ellos, digámoslo así, te lo voy a leer, porque dice que es la práctica más utilizada por los psicólogos de orientación cognitivo-conductual. Y es muy interesante porque lo que en esencia dicen es algo que muchas veces hemos practicado, porque es identificar cuáles son los pensamientos negativos que estás teniendo. La semana pasada hablé un poquitico acerca de las voces que escuchas.
ideas que vienen a tu mente. Y hablábamos, ¿cierto?, de la importancia de que muchos lo que están solo es escuchando las voces en lugar de hablarse contra esas voces. Pero, ¿cómo puedo hablarme contra un pensamiento que todavía no identifico? Y aquí, cuando hablamos de identificar, ¿cierto?, o enfocarte en pensamientos positivos, es haz una lista cuando empiezas a identificar qué es aquello con lo que batallas, cuáles son esos pensamientos que están viniendo a ti y cómo los puedes sustituir. Por ejemplo, soy torpe, soy una persona que no la capta, no sé, no tengo la capacidad para emprender un negocio, yo no soy emprendedor, no lo voy a poder hacer. Ok, esos son pensamientos que están allí, anótalos, pero luego empieza a mirar en la palabra o contigo mismo cómo lo puedes reemplazar. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8, dice, finalmente, hermanos, voy a leerte de la traducción en lenguaje actual, dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y fíjate que aquí tú tienes que entender que hay una identidad en Cristo en donde Dios te ve como un campeón. Dios te ve a ti como alguien a quien le entregó todo. Y ahí es donde tú necesitas entender que hay un enemigo que es ese saboteador, pero necesitamos reemplazar. ¿Qué mejor lugar que encontrar en la palabra lo que Dios dice de ti y empezar ahora a hablarlo sobre ti? Eso se llama fe en manifestación. La tercera clave tiene que ver con desarrollar tu autoestima. Fíjate, tan interesante. Y esto que empecé a esbozar aquí de identidad, vamos a mirarla aquí. Pero me gustó esta frase: la autoestima es la salud mental, lo que un sistema inmunológico resistente al cuerpo físico. En otras palabras, así como tenemos un sistema inmunológico que permite bloquear, digámoslo así, enfermedades del cuerpo, la autoestima es el sistema inmunológico para tu salud mental. Qué interesante. No en vano Dios es el que muestra en su palabra, y esto es parte de lo que es la fe, vernos como Dios nos ve. El gran problema es que nosotros nos vemos como nos sentimos, pero como tú te sientes no siempre es como quien realmente eres. Y tú y yo tenemos que venir a encontrar lo que Dios nos habla a nosotros de quiénes somos en Él. Y ahí es cuando tú puedes entender que tú eres la niña de los ojos de Dios. Y si tú puedes mirar en eso, tú puedes entender que tú eres un especial tesoro. Y cuando tú empiezas a identificar y a leer y a meditar en esto, te voy a decir, inmediatamente vas a poder darte cuenta que tu autoestima varía, porque el Creador del universo piensa en ti, ha pensado en ti, está interesado en ti, está detrás de ti, y Él es el que ha dicho que nunca te dejará ni te desamparará. Cuando tú y yo meditamos y tomamos la palabra y estamos reconfigurando nuestro pensamiento, nuestra estima va a empezar a elevarse. Y el mayor enemigo que tenemos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Los que más duros nos damos somos nosotros mismos. Bueno, algunos pueden que tengan algunas ayudas de algunos familiares particulares, pero ahí es donde tú tienes que aprender a bloquear y a guardar y a entender. Mira lo que dice Números capítulo 13, versículo 30 en la versión traducción en lenguaje actual. Dice, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decías, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anak. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir, es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Fíjate, qué cosa tan increíble. Ellos están para entrar a la tierra prometida, un lugar que Dios les ha prometido, que Dios les ha dicho que les dará como tierra. Y ahora vemos a dos hombres que son Josué y Caleb con una autoestima. ¿Por qué? Porque se han creído las promesas de Dios, están con una estima alta.
Y ellos están diciendo es, somos más, podemos vencerlos, podemos conquistar. Es cuando tú tomas la palabra y puedes empezar a mirar lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que durante este tiempo tú todo lo puedes, no hay ninguna cosa que no puedas hacer. Esos son los testimonios que hemos venido oyendo de personas que se han atrevido y que en medio de esto que ha pasado se han visto en Dios como que todo lo pueden porque las ideas divinas vienen de Él. Y que han hecho, se han empezado a atrever a tomar su tierra prometida. Tú tienes una tierra prometida hoy. No mires gigantes, no mires problemas, no mires solo el coronavirus. Yo te estoy diciendo que ignores que no pasa nada. No, mira en un segundo plano, toma las medidas de precaución, pero empieza a extenderte a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque tú te ves en Cristo y tú te ves como dice la palabra. De acuerdo a la Escritura, lo que dice es que ninguna plaga toca tu morada. Y eso está hablando de que estás edificando tu fe y elevando tu autoestima. Ahora, muy interesante que estos psicólogos dicen, tienes que aprender a hablarte a ti mismo de manera respetuosa, otorgándote el valor que tienes por el mero hecho de ser persona. Interesante. O sea, aún la psicología está tocando este tema que la Biblia nos enseña y que Dios lo ha hablado desde hace tiempo. Aprende a hablarte a ti mismo como la palabra de Dios, la palabra de Dios. La cuarta clave tiene que ver con desarrollar tu asertividad y me llamó mucho la atención porque dice asertividad es la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás. Y lo que está diciendo es a veces hay personas que no saben cómo reafirmar puntos porque a veces les cuesta decir no o cuesta expresar algo, entonces salen de quicio, se enojan, entran en un choque y ahí es donde sin darse cuenta luego están en depresión porque actuaron equivocadamente. Y ahí es donde necesitamos nosotros entender que cuando hacemos eso, muchas veces nos sentimos débiles e inseguros, que no valemos la pena. Te voy a dar un pasaje, Ezequiel capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice así, hijo de hombre, me dijo, ahora mira esto, Dios está enviando al profeta, te envío a la nación de Israel un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Verso 6 es clave. Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. Eso Dios también te lo está diciendo a ti hoy. Hey, hey, no temas, no temas a veces que vas a necesitar comunicar o vas a tener que decir, bueno, estoy con una opinión diferente, especialmente en estos momentos en donde pareciera que aún por tu fe eres atacado. No te desanimes, dice, por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Es una palabra que nos ayuda a entender, ¿cierto? Ese desarrollar tu asertividad. ¿Cómo? En realidad, teniendo una seguridad en Dios. Teniendo una seguridad que Dios te está respaldando. Clave número 5 es desarrolla tu inteligencia emocional. Pero me llamó la atención porque cuando ellos lo describen como inteligencia emocional, vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos habla de desarrollar el dominio propio. Y quiero leerte aquí lo que dicen y cómo lo dicen. Dice el saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales, aunque sean negativos, será una de las mejores ventajas con las que puedas contar en la vida. Si tienes ansiedad, tristeza, temor o rabia y te puedes controlar sin que estas emociones te desborden, serás una persona con una buena capacidad de autocontrol. Ahora, esto lo podríamos mirar solo desde un aspecto de la voluntad, pero fíjate que la semana pasada hablaba inclusive de este psicólogo que escribía este libro como cristiano acerca de su experiencia con el Espíritu Santo. Y él decía que no hay nada más enriquecedor que cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona porque integra las tres áreas. Ahora, cuando hablamos de esa inteligencia emocional y cuando lo miramos nosotros en la palabra, el dominio propio es un fruto del Espíritu.
Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que hay un desarrollo espiritual en tu vida, las emociones tú puedes empezar a llevarlas sujetas a lo que es una realidad espiritual. En otras palabras, es como el ancla de tu mente, de tus emociones. Y esto es importante entenderlo porque tú puedes desarrollarlo. Y es lo que este psicólogo hablaba inclusive cuando decía, al tomar tiempo orando en otras lenguas, al tomar tiempo en la palabra, lo que estaba era fortaleciendo su espíritu para desarrollar un dominio propio que ayudara a llevar sus emociones bajo control. Romanos capítulo 8, verso 3 en adelante dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dicho de otra manera, nos dio el poder para vencer y desarrollar una inteligencia emocional superior, porque lo que nos da es un entendimiento, voy a decirlo de esta manera, una inteligencia espiritual que tiene un acceso a un nivel mayor. Muy bien, nuestra clave número 6 tiene que ver con afrontar las situaciones. Muy interesante, me encantó, porque es algo que personalmente recuerdo en la etapa de colegio, para mí esto se convirtió en una batalla, pero lo que dice es que hay personas que desarrollan, dice, un alto nivel de evitación, lo llaman así. Esto es huir de aquellas situaciones que suponen un alto nivel de malestar. Digámoslo de otra manera, hay personas que no han desarrollado la capacidad de que sus emociones o aquello que les genera malestar lo sepan confrontar, entonces tratan es de huirlo y evitarlo. Es por eso que hay deserción de trabajo, deserción de estudios, deserción de muchas cosas, porque se busca evitar. Entonces, te leo algo que me llamó la atención porque dice: la evitación es un mecanismo de defensa que protege a corto plazo de no experimentar miedo o ansiedad. Es decir, esa ansiedad que está allí, a veces la podemos magnificar a tal nivel que no nos damos cuenta es que estamos siendo controlados por las emociones, en donde entonces ni siquiera nos atrevemos a que tengamos un poco de miedo y ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? La evitamos pensando que es una protección, pero dice, pero que a mediano plazo arruina las consecuciones en la vida, ya que cualquier objetivo que suponga un cierto grado de temor es evitado y con ello frustrado. En otras palabras, ¿cierto? Estando evitando, las personas están perdiendo oportunidades. Entonces, hemos tenido varios emprendedores que han empezado a ir, pero fíjate que cada uno de ellos ha tenido que batallar con ese malestar. ¿Será que funciona? ¿Será que aceptan mi producto? ¿Será que? Pero si entraran en evitación, ¿qué pasaría? Pues listo, no tendrían ese miedo, ese temor, esa ansiedad de si funciona, pero tampoco jamás podrían sacar un negocio adelante. Y eso es donde tú y yo necesitamos entender que hay unas etapas a vencer, que hay ansiedades que llegan a todos, pero esas ansiedades en Dios podemos manejarlas a un nivel mayor. Mira lo que dice Hebreos 10:39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dicho de otra manera, la fe nos lleva a cruzar umbrales en donde muchas veces la ansiedad va a estar ahí, pero dice, no somos de los que retrocedemos, somos de los que podemos ir adelante porque confiamos que aún, a pesar de que tropecemos, Dios nos va a ayudar, nos va a levantar y nos va a llevar adelante. Muy importante. Nuestra clave número 7 tiene que ver con establecer objetivos. Qué interesante. Personas cuando están batallando depresión o ansiedad, acuérdense que decíamos, se aíslan, se enconchan, entran a dormir más, a tratar de no querer nada. Pero algo que te puede ayudar a sacar de allí o a salir de allí tiene que ver con establecer objetivos. Es decir,
frente a no querer hacer nada, hay algo que es obligarnos a querer ir, a alcanzar y hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitamos salir del pozo, necesitamos salir de la cueva, necesitamos establecer objetivos que creen ilusiones en nosotros. ¿Unas ilusiones para qué? Para que genere un estímulo. Regresando al punto, porque lo podría unir con el uno, ¿cierto? Tema de un deporte, tema de lo que te digo. Mi esposa, de hecho, sé que se ha reído porque yo, de hecho, ayer yo mismo me sorprendí porque salía a montar en bicicleta aunque estaba lloviznando. ¿Por qué? Porque algo empezó a generar en mí un estímulo, una pasión, por supuesto adicional, que estoy poniéndome en forma, estoy logrando bajar exceso de peso, pero también mi mente puedo tener esos tiempos que empecé a encontrar con Dios hablando mientras voy pedaleando, mientras estoy ejercitando. Y aunque había llovizna y todo, ¿qué pasó? Fueron objetivos. Ahora, nos reíamos hoy porque cada día estamos haciendo objetivos más grandes. Ya 50 kilómetros a Sopó, ya fue un récord que logramos superar. Entonces ahora estamos mirando ya al tema de Zipaquirá, ya empezamos a hablar de Villa de Leyva. Entonces, ¿pero qué pasa? Son objetivos que tú y yo, cuando los empezamos a pensar, esas metas son puntos que alcanzas, pero que te dan una satisfacción y te ayudan a salir al otro lado. Ahora, escúchame, si pusiera yo el objetivo de Cartagena, tal vez lo que genere es una ansiedad demasiada. Entonces, necesitamos entender algo que nos permite sencillamente no frustrarnos, sino animarnos y llevarnos adelante. Filipenses 3, verso 12 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Mira lo que dice el apóstol: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Mira cómo lo dice: olvido el pasado. O sea, el apóstol Pablo entiende: si me quedo en el pasado, entro en depresión. Olvido el pasado, pero dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fíjate que no está diciendo lo que está allá al otro lado, porque tampoco se está yendo tan al futuro. En lo que está adelante, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el objetivo? Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Fíjate que él no está diciendo, todo lo que me falta. Lo que está diciendo es, sigo el blanco, que es lo siguiente que tengo, para poder así poco a poco llegar hasta el final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! El apóstol lo entiende y nos da un entendimiento aquí. Muy bien, clave número 8. Aprende a relajarte, a entrar en el reposo. Ahora, hay temperamentos que son más complejos para relajarse que otros, ¿cierto? Hay temperamentos que por su manera de pensar todo lo tienen que tener cuadriculado, organizado. Entonces, a veces relajarse les cuesta más, mientras a otros es más fácil. Pero en esencia existen técnicas, digámoslo así, que se utilizan de relajación. Pero nosotros necesitamos entender que si bien existen formas, si bien nos hablan de pausas activas, que en esencia es ayudar a relajar tensión muscular que todos podemos tener, existen hoy en día dispositivos que inclusive te están diciendo que cada hora, creo que es, debes levantarte, debes caminar, no debes estar solamente en una misma posición. Todo ello está hablando de relajación, de hacer algo. Pero cuando el cuerpo está relajado, es como que inmediatamente tú mismo puedes entrar en otra condición. Así que hay técnicas definitivamente para buscar relajarte. Pero mira, hay algo que la Escritura nos habla acá, en lo que yo llamo, o lo que la Biblia nos enseña, de entrar en el reposo. Porque tú puedes relajarte, ¿cierto? Físicamente hablando, pero nunca entrar en un reposo, que es un tema espiritual que la Biblia habla. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Fíjate que aquí está la palabra aún en la Biblia. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando tú oras sabiendo que Dios te escucha, hace una diferencia poder dejar esa ansiedad con Él. Diferente es cuando hay alguien que no sabe ni tiene certeza de Dios.
toda la ansiedad está sobre él porque cree que solo él lo puede solucionar. Pero cuando tú lo colocas en Dios porque sabes que Dios escucha, has podido ver la evidencia de los testimonios de lo que Él hace contigo, entonces tú puedes descansar, relajarte. ¿Relajarte en qué? Sabiendo que Él lo está haciendo. Es la historia de esta mujer durante la Segunda Guerra Mundial, que siempre corrían cuando venían las sirenas de que venía un bombardeo y venían los aviones, y entonces todos corrían al sótano, y una noche esta mujer no llegó, entonces todos quedaron preocupados si realmente qué le pasaría. Y lo interesante es que cuando salieron luego, casas se habían destruido alrededor, habían sido, digámoslo así, por los bombardeos afectadas, pero la casa de ella estaba perfecta y ella estaba en la casa, y le dijeron, pero ¿por qué no bajaste? Y dijo, porque yo la verdad empecé a hacer mi oración y me di cuenta que si yo estaba poniendo toda mi ansiedad y mi carga sobre Dios y Él se iba a encargar, pues no había necesidad de que los dos estuviéramos preocupados. Si Él estaba cuidando de mí, yo podía descansar, y lo que hice fue eso, descansar. Parece tonto, pero a veces no es tan fácil confiar en Dios. Que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios y es tomarlo en su palabra. Muy bien, nuestra clave número 9 dice: aprende a meditar. Es decir, aún los psicólogos hablan de enseñar a meditar. Y aquí es donde, desde la fe cristiana, por supuesto, a veces tenemos unas diferencias en cuanto a la forma de meditación, porque entendemos que en el mundo espiritual existen muchas fuentes. Pero vamos a entender por qué. La gente tiene diferentes conceptos de meditar. Muchos, cuando hablamos de meditar, piensan es en el cruzar los dedos y el vibrar a una frecuencia. Pero vamos a decir que cuando hablamos nosotros de meditar estamos hablando de tomar tiempo con Dios en su palabra, poniendo nuestra mente y todo nuestro ser en Él, en donde nosotros podemos entonces empezar a reflexionar. Y te quiero llevar a un pasaje que está en el Salmo 1, que nos va a dar entendimiento sobre esto. Salmo 1:1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Mira lo que dice ahora: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Se están deleitando en la ley de Dios, dice, meditando de día y de noche. O sea que, ¿cómo es que tú y yo podemos tomar la ley de Dios para meditar? ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú lees un pasaje, lees un versículo, lees un salmo, lees una promesa, y cuando tú tomas el verso, lo meditas, lo imaginas, lo contemplas, buscas ver qué es lo que Dios te quiere decir con ello, tú empiezas a desarrollar allí un momento que empiezas a imaginar o meditar saliendo del problema y empezando a ver la respuesta, lo que Dios tiene para ti. Cuando tú haces esto, entonces dice la Escritura, serás como un árbol plantado a la orilla de un río. En otras palabras, la imagen, fíjate, que te está dando es esta. Vas a estar como alguien que, aunque las circunstancias alrededor estén difíciles, ese árbol va a estar como una raíz profunda, sacando lo que requiere para poder seguir reverdeciendo. Meditar en Dios permite que tu espíritu se fortalezca. A veces alguien lo explicaba de esta manera: el espíritu humano en Dios son las raíces que podemos echar a profundidad, y podemos entonces echar mano de las corrientes de agua, que es el paralelo de esa realidad espiritual que Dios tiene para nosotros y a donde podemos entrar. Ahora, por último, nuestra última clave, que es nuestra clave número 10, es aprender a solucionar los problemas. Muy interesante. Fíjate que este grupo de psicólogos hablan de cómo se aprende a solucionar los problemas. Y ellos lo que dicen es cómo desarrollar la capacidad de valorar adecuadamente
los pros y los contras de cualquier toma de decisión para elegir adecuadamente. O sea, voy a decirlo de otra manera como lo entendemos a la luz de la palabra, pedirle sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones. Y el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Así que ahora que estamos cerrando y que quiero tomar un momento donde vamos a compartir la Santa Cena, yo quiero que tú puedas escuchar algo que el rey Salomón hizo delante de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7, nos dice: ahora pues, dice Salomón, hablándole a Dios, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Lo que está diciendo es, no tengo la capacidad de solucionar problemas ni saber qué decisión tomar. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo. Fíjate que no le dice, dame una mente comprensiva, porque él entendía una dimensión que el corazón del ser humano, el espíritu del ser humano, es donde recibe la sabiduría divina. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Dice que al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Ahora, aquí vemos que Dios es el Dios que responde, y tal vez tú estás necesitando hoy, ¿cierto?, sabiduría. Tal vez tú, hoy que estás viendo esto, hoy estás diciendo, bueno, o sea, si hay esperanza, tal vez he estado ansioso, tal vez he tenido este cuadro de depresión, pero me estoy dando cuenta que tengo una manera de ir adelante. Y aquí, a través de esas 10 claves, es poder hoy entender dónde está tu fe, dónde te encuentras hoy. Y aquí es donde decía que hay niveles. Eso es como ir al médico. Hay momentos donde uno necesita ir a un médico para identificar qué tiene. Nosotros personalmente somos los que creemos que cuando tú vas al médico, estás ubicando dónde estás para poder también elevar tu fe y conectar a dónde y por qué tienes que creer. A veces solo tienes un dolor. A veces algunos necesitan tener una consulta y un chequeo. Ahora, también quiero decirte algo. Creo que estamos viviendo en un tiempo en donde se volvió a veces algo de moda, pero también es por las presiones de la vida y lo que está pasando. Hay mucha ansiedad generada porque en las redes sociales algunos están ansiosos porque no tienen el like, algunos están deprimidos porque sencillamente las cosas no están funcionando como quieren, pero es porque se están comparando con todo el mundo. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender a venir a Dios a descansar. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y yo quiero que tomen la Santa Cena con este contexto, porque la palabra de Dios nos habla de que por las llagas de Cristo Jesús nosotros fuimos curados, o en la cruz dice que Él llevó toda enfermedad y dolencia. Muy bien, decía yo la semana pasada que el reverendo Hagen tenía esta frase: algunos se enferman de la cabeza, otros se enferman del estómago, algunos del estómago, otros de la cabeza, diciendo esto: no es mayor uno o el otro, simplemente necesitamos identificarlo. Pero lo que te quiero decir es esto: así como tú puedes tener fe para creer por una sanidad de un cálculo, de un páncreas, de una situación, a veces no pensamos en usar la misma fe para salir de una depresión o para salir de un cuadro de ansiedad, porque en realidad es un desbalance de salud, lo cual también existe la unción de Dios para podrir yugos. El rey David, en el Salmo 62, él decía esto, porque el rey David experimentó momentos de ansiedad, momentos cuando estaban en contra de él, pero él decía: espero en silencio delante de Dios. Mira eso. Y hoy, mientras vamos a tomar la Santa Cena, vas a tomar un momento ahí. Dice: porque de Él proviene mi victoria. Yo espero en silencio delante de Él, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, en donde jamás seré sacudido. Así que hoy, si estás allí en casa, quiero que puedas tomar tu pan. Y quiero que
tomes un momento en donde tú puedas empezar a decir hoy, Señor. El verso 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación y mi fortaleza, en donde jamás seré sacudido. En medio de esta situación, ¿cierto? El verso 5 continúa diciendo que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Es decir, hay esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, en donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Ese enemigo es cualquier cosa. Pero cuando venimos aquí y vamos a tomar este pan, ¿sabes? Jesús hizo provisión no solamente por las enfermedades físicas, sino también esto que llamamos mental. Mientras preparaba esta enseñanza, recordé que Él estuvo en el huerto de Getsemaní y tratando de animar a sus discípulos a que oraran por Él, pero dice que estuvo angustiado, estuvo en ansiedad. Él entendía perfectamente qué son estos cuadros. No sabía cómo era lo que venía, tenía una vislumbre. Pero por eso dice que Él llevó sobre su cuerpo en el madero todo lo que tiene que ver con enfermedades, dolencias, y eso está incluyendo depresión y ansiedad. Así que cuando entramos aquí a participar, estamos entrando para entender que hay una provisión disponible, y es lo que yo quiero orar sobre tu vida hoy. Que durante este tiempo, estos cuadros, tú puedas entrar a, como decía el rey, voy a entrar a donde proviene mi victoria, a descansar en Dios. Así que vamos a darle las gracias. Padre, te damos las gracias. Gracias que tú has hecho provisión, Señor, para todo. Y hoy cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, cuadros que a través de esta temporada han estado allí viniendo sobre las vidas de personas y tal vez algunas no se han atrevido a hablar o no se han atrevido a mirar. Padre, hoy oro que estos 10 puntos puedan ayudar a personas a dar pasos, pero también venimos aquí ahora, Señor, por lo que solamente tú entregas, que es esa unción que pudre yugo, Señor, y que al venir a participar de este pan, entendemos, Señor, que venimos es a tomar sanidad de ti, porque tú lo hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Y hoy oro, Señor, que al participar de esto, de que es tu cuerpo, este pan que es tu cuerpo, oro, Señor, porque hayan milagros ahora que se llevan a cabo, que vendas de opresión, que lazos de oscuridad, que cadenas y ataduras que el enemigo ha tratado de colocar, pensamientos y voces que han sido sistemáticas hablando a vidas, hoy declaro por el poder del Espíritu que se cortan y se callan y enmudecen en el nombre de Jesús. Así que vamos a participar de Él. Quiero que participes ahí en casa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y declara allí: gracias, Señor, por mi salud. Gracias porque tengo la mente de Cristo. Y gracias, Señor, porque soy libre de toda ansiedad. Gracias porque soy libre de toda depresión. Y cualquiera que sean los síntomas, empieza ahora es a decir: yo lo tomo por fe, yo recibo este día mi salud, mi sanidad. Y al tomar de la copa, vamos a mirar también que esta copa, acuérdense, es un pacto, pero también es un perdón hacia pecados. O sea que cuando hablábamos de depresión, muchas veces son situaciones que están de atrás. A veces no hemos podido pasar la página. Cuando leía una parte de la historia de Corrie ten Boom, me llamó la atención que en una oportunidad está ya dando una conferencia. Imagínate, sale de campos de concentración a ayudar y a crear lugares para ayudar a personas. Alguien que, es decir, en su confianza en Dios le permitía seguir avanzando. Y resulta que esta conferencia llega el guardia, que era el más malo, digámoslo así, de ese campo de concentración. Y resulta que el hombre se había vuelto cristiano. Pero ahora viene y le dice: yo ahora leo en la Biblia que Dios me ha perdonado, pero usted podría perdonarme, podría abrazarme. Dice que esa fue la prueba tal vez más fuerte para ella, porque tenía ahí enfrente al hombre que había visto asesinar a muchos de sus compañeros y que había visto maltratar, etcétera, etcétera. Pero ahora su fe
la estaba llevando ahora a entender algo, y ella entendió: el perdón no es una emoción, es una decisión de mi voluntad. Y al hacer eso, ella se extendió y lo abrazó, y dice que fue el momento de mayor experiencia del amor de Dios en su vida. No sé qué tengas que soltar o no sé qué tengas que recibir, pero te voy a decir, al participar de esta copa, cuando tú puedes decir: ok, Señor, yo pongo delante de ti esto, o te pido perdón por esto, o tal persona hoy toma esta decisión, te voy a decir, el amor de Dios, que es el que cubre multitud de faltas, es el que viene a sacarnos de cualquier situación. Y si pudo sacar a una mujer como Corrie ten Boom de un campo de concentración, de no caminar en resentimiento y de poder superar la ansiedad y la depresión, lo puede hacer contigo y conmigo. Así que, Padre, gracias, Señor, porque nosotros todavía aún no vislumbramos la dimensión de lo que hiciste a través de la sangre de tu Hijo. Pero hoy oramos, Señor, porque, Señor, se materializa en medio de cada hogar esta realidad al participar hoy de esta copa. Hoy venimos puntualmente a quebrar todo lazo del enemigo dentro de lo que ha generado, aún en medio de todo esto, porque hemos tenido rabia, Señor, frente a tantas cosas que oímos a través de las noticias, de que se ha hecho o se ha sido indolente o se ha pasado por alto, se ha tratado de confinar y tomar medidas que son totalmente contrarias, o corrupción, tantas cosas, Señor. Hoy nosotros traemos eso delante de ti y hoy desatamos, porque queremos, Señor, caminar en salud divina. Así que hoy decidimos no caminar con ningún resentimiento y poder, Señor, caminar en el perdón que tú otorgas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que tomes un momento allí dándole gracias. Levanta tus manos allí en casa y toma ese momento, como decía aquí, dándole gracias. Señor, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Gracias. ¿Sabes? Si hoy nos visitas o estás por primera vez y tú nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, yo quiero en este día hacer una invitación contigo, porque tal vez has estado en medio de todo esto. Me he encontrado con tantas personas atravesando estos cuadros y la respuesta es venir a Él. ¿Y qué necesitas? Solo decirle con tus palabras y creyendo en tu corazón que quieres conocerlo, que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Así que en estos momentos quiero que hagas esta oración, repítela conmigo dirigiéndote a Él allí donde estás. Dile: Señor Jesús, hoy quiero invitarte a mi vida para que seas mi Señor y Salvador. Hoy quiero dejar aquí toda carga y toda ansiedad, toda depresión, todos cuadros que he estado batallando. Pero hoy acepto ese regalo que tú ofreces de vida eterna, Señor. Te pido perdón por mis pecados, dile, pero te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por mostrarme ahora el propósito para el cual me creaste. Amén.
Ahora va a salir un link que vas a ver en pantalla y un código QR, cualquiera de los dos puedes usarlo, porque queremos por favor que nos escribas, tú que vienes por primera vez o personas que están atravesando algún tipo de situación y necesitan oración. Queremos estar para ustedes y podamos estar allí con diferentes personas que están en oración, orando por ustedes, así que conéctense en estos momentos. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor, así que cerremos aquí dándole la gloria y tomando este momento aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El otro domingo, recuerden que los niños tienen su espacio de coordinación para que los dejen ellos también conectarse, tener su espacio, y recordamos que los otros chicos, los que son más grandes, tienen su aula de Zoom, así que en los comentarios verán el link hacia el grupo de Facebook donde podrán tener eso y su devocional y otras herramientas para conectar con sus hijos y conectar con Dios en este tiempo. Así que una semana bendecida, Dios los bendiga. Amado Jesús, te damos las gracias por este día. Estamos reunidos en tu nombre. Queremos ver tu poder esta mañana. Gracias porque podemos tener este tiempo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. Ahora sí estamos todos reunidos. Están ustedes, sus papitos, Jesús y yo. Así que vamos a tomar un tiempo alabando a Papito Dios. Pero primero toca estirar. Así que vamos a estirar un brazo hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Un brazo hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a estirar la cadera hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, y estamos listos. ¡Vamos!
me has dado salvación. Tu fuego cambia todo mi interior. Me escogiste, me limpiaste con tu amor. Tu cruz llevó todo mi dolor. Hoy estoy lleno de tu gozo y tu amor. Tú eres la roca y en ti firme estoy. Jesús, mi salvador. En ti soy más, más que vencedor. Yo te necesito cada día más. Eres rey sobre todo lo que existe. Eres Dios poderoso en batalla. No temeré porque tú estás conmigo. Mi Dios, eres mi Dios. Voy a confiar que tiemble ante ti toda la tierra. Que canten los cielos y los mares. Solo a ti daré toda mi alabanza. Mi Dios, eres mi Dios. Voy a confiar. Eres mi escudo y mi fortaleza. Eres el aire, eres la vida. Ahora, vamos a recordar un poco qué sucedió la semana pasada. Ustedes conocieron a Nani, ¿cierto? Ella es muy, muy inteligente y sé que ella y George les dieron dos historias de dos reyes. Uno tenía 7 años y otro tenía 8, y ambos siendo niños tuvieron que gobernar un país. Eso es mucha responsabilidad. Pero vimos que habían dos ejemplos de personas. Josías, quien decidió conocer a Dios y buscar la voluntad de Dios mientras reinaba. Y Joás, quien no lo hizo. Él hizo buenas decisiones al inicio porque tenía un consejero, pero una vez el consejero se fue, él hizo todo lo que se le dio la gana y no le interesó cuál era la voluntad de Dios. Ahí podemos ver dos claros ejemplos de cuando decidimos seguir el camino de Dios y la voluntad de Dios y cuando decidimos hacer solo lo que se nos da la gana a nosotros. Bueno, continuando con los niños que hicieron historia en la Biblia, hoy vamos a ver la historia de una niña. La Biblia no menciona su nombre, pero lo que ella hizo fue muy importante y le agradó a Dios. Así que, vamos a ver cómo sucedió esto. Todos sabemos que lastimosamente muchos países no se llevan bien, y en esa época Siria estaba atacando a Israel, el pueblo de Dios. En una de esas oportunidades tomaron muchas personas para que fueran sus sirvientes, y entre ellos estaba esta niña. Ella tuvo que servir al jefe de los ejércitos, o sea, el general. Su nombre era Naamán. Un día, mientras ella hacía los quehaceres del hogar, encontró a la esposa de Naamán muy triste.
Entonces él acercó y le preguntó qué ocurría, a lo cual ella respondió que nada más se encontraba muy enferma. Ahora tenemos que entender que esta niña la alejaron de su familia, o sea, estas personas le habían hecho mucho daño. Sin embargo, el corazón de ella se movió a compasión. Eso quiere decir que a pesar de todo el daño que le habían hecho, ella quería ayudarlos y permitió que ese anhelo de su corazón fuera más grande que el dolor que experimentó. Entonces, ella decidió contarle a la esposa de Naamán que ella conocía a alguien que podía orar por él y que él podía ser sano. Entonces le dijo que si ellos iban a Samaria y visitaban al profeta Eliseo, él podía orar por ellos y con el poder de Dios su esposo podía ser sano. Esta mujer se emocionó muchísimo y fue y le contó a su esposo, a lo cual Naamán también se emocionó mucho. Decidieron ir a Samaria y cuando el profeta Eliseo oró por él, adivinen qué sucedió. Exactamente, fue completamente sano y aprendemos que más adelante en esta historia él y su familia conocen a Dios y deciden seguirlo. O sea, la familia entera fue transformada porque una niña decidió levantar su voz. ¿Pero qué hubiera pasado si ella no lo hubiera hecho? Probablemente Naamán nunca hubiera sido sano y toda su familia nunca hubiera conocido a Dios. Así que lo que ella hizo fue totalmente importante en esta historia. Nosotros debemos entender que Dios quiere que compartamos nuestra fe y hablemos acerca de lo que Él puede hacer. La Biblia habla de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también dice que cuando tenemos enemigos debemos amarlos y hacerles el bien. Esto era lo que esta niña entendía, y a pesar de que estas personas le hicieron daño, ella decidió hablar de la esperanza que ella encontró en Dios, y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Vamos a hacer un experimento para ver cómo funciona esto. Muchas personas no conocen a Dios y por esa razón no lo tienen en su corazón está vacío, así como podemos ver este corazón que está completamente vacío. Cuando nosotros tomamos el tiempo de extender el amor de Dios hacia ellos, sea a través de diferentes acciones, dando una palabra de aliento, orando por ellos, sucede algo increíble, y es que el amor de Dios empieza a llenar ese corazón, y sucede algo parecido a esto. El amor de Dios empieza a llenar y el corazón empieza a llenarse del amor de Él. Y Jesús empieza a ser real en sus vidas. Como podemos ver que el corazón ya no está vacío, ahora lo vemos completamente rojo. Ese es el amor de Dios. Y lo único que toma para hacer que esto suceda es que nosotros demos un paso de fe hablando de lo maravilloso que es nuestro Dios, así sea orando por ellos, dándoles un abrazo o simplemente una palabra de aliento. En esta historia pudimos ver cómo una niña conocía a Dios y lo tenía en su corazón. Y decidió ayudar a las personas alrededor de ella sin importar si eran sus amigos o sus enemigos. Y asimismo nosotros debemos aprender esto. Debemos permitir que el amor de Dios obre a través nuestro independientemente de la persona a la que sea. Nosotros podemos orar por alguien, darles una palabra de aliento y a través de esas simples acciones el poder de Dios se puede manifestar. Él necesita de nuestra ayuda para alcanzar a las personas, pues su corazón es que todos seamos salvos. Pero nosotros también tenemos que dar el paso de fe y acercarnos a esas personas. Él se va a encargar de conquistar tus corazones. Así que vamos a tomar un tiempo orando. Ahí en tu casa cierra tus ojitos conmigo y pídele a tus papitos que hagan lo mismo. Papito Dios, te damos las gracias por este día. Gracias porque a pesar de que somos pequeños, podemos servirte y podemos alcanzar personas con tu amor. Te pedimos que nos des el valor para hacerlo en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que nos des palabras de aliento, oraciones poderosas para hacer con personas que nos rodean. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias que podemos hacer esto contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A continuación vamos a hacer una manualidad. Ustedes la van a poder hacer en su casa. Van a encontrar el link a esto en los comentarios o pueden mirar el código QR que va a aparecer aquí. Vamos a decir que aquí. Aquí va a aparecer el código QR. Sus papitos van a poder meterse ahí y sacar este dibujo. Cuando tengan este dibujo van a pedirles ayuda para que los ayuden a recortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con unas tijeras vamos a recortar toda esta figura. Vamos a empezar por un lado y vamos a seguir y seguir y seguir hasta que tengamos algo como esto. Una vez tengamos esta figura recortada por todos los lados, como pueden ver, todos los lados ya están recortados, vamos a poder colorearla de cualquier color que quieran. Yo voy a usar el color rojo. Entonces voy a empezar a colorear y a colorear y a colorear y a colorear. Cuando ya esté completamente lista, la mía no está al 100% para poderles mostrar lo que sigue. Van a empezar a doblar los pedazos. Doblen cada pedacito de la manualidad hasta que puedan convertirla en un cubo. A medida que la vayan doblando van a ver que van a poder empezar a doblar pedazos hacia adentro. Y cuando lo logren doblar completa,
les va a dar una cajita como esta. Van a utilizar los pedazos del corazón de la parte de arriba para cerrarla. Y tiene una cajita con un corazón gigante. Y acuérdense que su corazón tiene a Dios en él. Y es un regalo muy hermoso para cualquiera que esté alrededor de ustedes. Así que esta fue la clase de hoy. Nos vamos a ver en 7 días de nuevo en SDB Kids en Casa. Acuérdate que le puedes mandar el link a tus amiguitos para que ellos también se puedan conectar y divertirse con nosotros. Espero que puedan hacer su manualidad y nos vemos la otra semana. ¡Chao, niños!